Buenas tardes para todos. El día de hoy realizaremos nuestra práctica de compuestas AND, OR y NOT. Para eso vamos a utilizar nuestro programa Autodesk Tinkercad. Recuerden que previamente en el aula virtual de Classroom se les proporcionó el código de la clase donde usted tenía que inscribirse y el apodo que generó el mismo programa para poder ingresar. De esta forma vamos a encontrar la siguiente interfaz gráfica que aparece acá. Para ello vamos a trabajar en la parte que tiene que ver con circuitos. Damos clic en circuitos y vamos a crear un nuevo circuito. Recuerden que los circuitos que usted va realizando van a quedar guardados en su cuenta como aparece en esta parte. Esos circuitos que quedan guardados en su cuenta son los que el profesor va a calificar clase a clase. Damos clic en crear nuevos circuitos. Esperamos que cargue ya que estamos trabajando de forma online. Y básicamente Tinkercad tiene las siguientes partes del trabajo. Aquí nosotros tenemos la parte de área de trabajo donde podemos sacar los componentes para empezar a conectarlos. Tenemos acá la paleta de componentes con cada uno de los materiales que necesitamos utilizar para realizar nuestras prácticas. Acá tenemos el botón de simulación, el botón que nos permite cambiar el color de los cables, el tipo de cable, el que nos permite rotar, eliminar piezas, rehacer o deshacer cuando nos hemos equivocado, colocar una pequeña nota y ocultar el componente. En esta parte de arriba yo puedo cambiar el nombre y le puedo colocar el nombre que yo mejor convenga para este circuito. En este caso le voy a colocar circuito con puerta AND, que es el primero que vamos a realizar. Listo. Y ahora ya no se llama Darin Hillard, sino se va a llamar circuito con puerta AND. Entonces colocamos acá circuito con puerta AND. Listo, entonces ya aparece el nombre circuito con puerta AND. Ahora recuerden que ustedes tienen una guía de trabajo en formato PDF donde pueden darse cuenta cuál es el orden de cada una de las prácticas. Vamos a realizar la primera práctica y para eso vamos a sacar los materiales. Primero, una pila de 9 voltios. Vamos a necesitar un LED. Vamos a necesitar 3 resistencias. Vamos a necesitar un regulador de voltaje 7805. Entonces acá, como me muestra solo los componentes básicos, lo que hago es seleccionar todos para que me muestre los demás que yo necesito. Voy a buscar acá un regulador de voltaje 7805. Necesitamos una compuerta 74H608, es una puerta cuádruple, que es la que yo necesito acá. Voy a necesitar un dip switch de 4 posiciones, que es el que aparece acá. Y empezamos a realizar nuestras conexiones correspondientes tal como aparece en su guía de trabajo en PDF. Entonces lo que hacemos es agrandar esto un poquito para acá y vamos a empezar a colocar los diferentes componentes sobre la placa de pruebas. Entonces coloco el dip switch, voy ubicando las resistencias. Acá tengo una resistencia de 1 kilo ohmio. Por defecto el programa tiene habilitado las resistencias de 1 kilo ohmio. Si yo necesito cambiarles el valor, simplemente lo voy a ir acá, cambio el valor de la unidad de la medida y el tamaño de la resistencia. En este caso solo las necesito de 1 kilo ohmio. Aparte de eso, entonces voy a tomar esta batería y la voy a rotar y la voy a colocar por acá en este lado. Voy a colocar la compuerta aquí en esta parte de la mitad y voy a colocar el regulador acá 7805, la resistencia y el D. Entonces empezamos a realizar nuestras conexiones. Coloco el LED por acá y voy a colocar la resistencia acá. Y empezamos a realizar nuestras conexiones. Voy a agrandarlo un poco más para poderlo ver. Y empiezo a realizar las conexiones. Entonces, para conectar
el 74HC08, el fabricante nos dice que la configuración interna está de esta forma, es decir, este pin se llama VCC. Este pin que aparece acá es el pin que nos permite conectar a positivo. Y este pin que está acá nos permite conectar a negativo. Entonces vamos a hacer esa conexión acá. Entonces el negativo es el pin 7 y lo mando al negativo del protoboard. Y cambio el color del cable por negro. El positivo es el pin 14 y lo mando a la fila de acá arriba donde está el positivo. Y le cambio por un color rojo. ¿Cómo sé cuál es el 7 y cuál es el 14? Aquí hay un puntico y ese puntico me indica que ese es el pin 1, luego el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y de esa forma sé la numeración de cada uno de los pines de la compuerta 74HC08. Internamente tiene 4 compuertas AND, como lo habíamos visto en clases anteriores. Acá tengo una compuerta AND. Y si ustedes se dan cuenta, acá tiene una entrada, acá tiene otra entrada y acá tiene una salida. Lo mismo que cada una de ellas, entrada, entrada y salida. Lo mismo acá tiene una entrada, otra entrada y su correspondiente salida. Básicamente nosotros vamos a trabajar con esta primera compuerta. Pero de esta misma forma yo puedo conectar la siguiente, puedo conectar la siguiente y puedo conectar la siguiente, ya que todos funcionan de la misma forma. Y vamos a comprobar al final del ejercicio nuestra tabla de verdad. Vamos a mirar a ver qué pasa cuando nosotros cambiamos cada uno de los interruptores de las entradas, qué pasa con esta salida. Entonces vamos a seguir acá en el ejercicio. Listo. Ya polarizamos nuestra compuerta para que pueda funcionar. Ahora de eso debo colocar acá un cablecito en el DIT switch que baja positivo. Lo mismo acá, otro cablecito en el DIT switch que baja positivo. Y les coloco por convención el color rojo. Colocamos acá rojo y colocamos rojo. Luego de eso, vamos a conectar nuestra entrada de DIT switch a la entrada de la compuerta. Entonces aquí colocamos la entrada de DIT switch con la entrada de compuerta y vamos a colocarle otro cable y le vamos a cambiar de color, puede ser naranja. Lo mismo, la segunda entrada la conecto a la entrada B de la compuerta y le vamos a colocar un color morado. Y luego acá vamos a conectar la salida de la compuerta, que es la que nos permite ver el resultado. La vamos a conectar al positivo del bombillito diodo LED. En este caso este es un LED, tiene ánodo y tiene cátodo. El ánodo es el positivo, entonces nosotros vamos a conectar este cable verde a la patica donde está el ánodo y vamos a conectarlo de tal forma que nos quede en línea recta para que sea el diseño más estético. Entonces lo movemos un poquito acá y lo subimos y vamos a cambiar el color por un color amarillo. Recuerden que estos colores básicamente son los colores del aislamiento del cable, ya que usted le puede colocar el color que tenga de su preferencia. No, esto no infiere con el funcionamiento del circuito, ya que cada uno de ustedes puede elegir el color que más prefiera. Listo. Después de eso, vamos acá a conectar el regulador 7805. ¿Para qué nos sirve este regulador? Pues resulta que el fabricante nos dice que esta compuerta solo puede funcionar con 5 voltios. Para eso nosotros tenemos una pila de 9 voltios y este regulador lo que va a hacer es bajar el voltaje para que esta compuerta no se vaya a quemar. Entonces básicamente lo que hago es mirar cada una de las terminales. Esta es la salida, esta es la entrada, esta es la salida, esta es la tierra y esta es la entrada. Entonces aquí van a entrar los 9 voltios y entonces la puedo mandar los 9 voltios a esta entrada del regulador. Muevo el cablecito, le cambio acá el ángulo para que sea mejor organizado, le coloco color rojo por convención, siempre el rojo es positivo y el negro es negativo. Ahora conecto el negro de la batería a esta fila de protoboard y le coloco un color negro. Luego después de eso conecto
la tierra del regulador 7805, la voy a conectar a esta pila y le voy a colocar un color negro, ya que este es una tierra como tal y todas las tierras por convención van en negro. Luego de eso conecto la patica de la salida del regulador a positivo y le coloco un color rojo y le cambio sentido al cable para que sea más estético. Entonces aquí, si se dan cuenta, yo tengo esto conectado a una fila que es el positivo del circuito como tal. En este caso aquí le están llegando 5 voltios a nuestra compuerta 74HC08 y los 9 voltios que salen por este lado entran acá y el regulador baja ese voltaje para entregarme solo 5 voltios en esta parte. Nos dice en la lista de materiales que tienen en su guía de trabajo, dice que ustedes necesitan acá una resistencia de 330 ohmios. Para eso doy doble clic acá. Y al dar doble clic acá, yo voy a cambiar el valor de la resistencia. Entonces acá coloco 330. Cambio acá el kilo ohmios y le pongo ohmios. Y nos vamos a dar cuenta cómo cambian las franjas de color de la resistencia. Recuerden que las franjas de colores de la resistencia me sirven a mí para calcular el valor de ohmios que mide una resistencia. Y listo. Tenemos nuestro diseño realizado. Ahora lo que nos basta es ponerlo a funcionar para poder comprobar esta tabla de verdad. Ver el funcionamiento de esta tabla de verdad. Entonces empezamos. Dice que cuando la entrada A está en 0 y la entrada B está en 0, es decir, los dos interruptores están acá abajo, la salida debe ser 0, es decir, que acá la salida es 0 y el bombillito acá, nuestro bombillo LED, va a estar apagado. Ahora miramos el siguiente caso. A va a estar en 0, o sea, el interruptor permanece abajo, y B está en 1. Entonces vamos a subir B. Le vamos a dar acá iniciar simulación. Vamos a subir B. B está en 1, entonces la salida es 0. Entonces ahí vamos completando la tabla que nos propone su guía de trabajo en Word. Quieren completar la tabla de verdad de la compuerta. Seguimos. Ahora me dice, baje B, que estaba en 0, y colóquelo en 1. B está en 1. Siguiente caso. A está en 1. Ahora dice, A está en 1. B está en 0. Entonces, A está prendido y B está en 0. La salida es 0. Quiere decir que el bombillo está apagado. Ahora me dice, coloque los dos en 1 y vamos a revisar qué pasa. Entonces aquí nos damos cuenta que nos faltó un cablecito para el negativo. Entonces aquí nos hizo falta un cablecito para conectar acá el negativo y colocamos acá el color negro. Revisamos y verificamos. Cuando yo coloco los dos en 1, entonces el resultado va a ser 1. Y de esta forma ya he realizado el diseño para la compuerta AN74HC08. De tarea les queda realizar el ejercicio de la compuerta OR y la compuerta NOR. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente, si ustedes revisan su guía de trabajo, es el mismo montaje que acabamos de armar acá. ¿Qué es lo que cambia? Este circuito integrado. Entonces el siguiente ejercicio es, vuelva a hacer todo este montaje que tenemos acá, pero con la compuerta 74HC32, la busco por acá, 74HC32, y este sería el ejercicio para la compuerta OR. Ahora vamos a mirar el de la compuerta AND. Es el mismo montaje, simplemente que no va con la 74HC32, sino que va con la 74HC04.
Entonces buscamos acá 74HC04, la colocamos acá y no irían dos entradas, sino iría una sola entrada. Este cablecito no iría acá, este cablecito iría conectado acá. Y miramos el funcionamiento. Entonces aquí este cable de acá no va conectado acá y simplemente quedaría una entrada. Recuerden que la entrada es A y la salida es el inverso de esa entrada. Entonces, si ustedes revisan la tabla de verdad, decía que cuando A vale 0, la salida es 1. Entonces vamos a verificar. Si A vale 0, le damos clic acá en iniciar la simulación. Si A vale 0, la salida en este caso va a ser 1. Entonces aquí lo que hacemos es verificar esto y cambiamos la compuerta. Entonces es la 74HC04. Vamos a detener la simulación. Y es la 74HC04. La colocamos acá. Y listo. Entonces si A vale 0, la salida es 1. Y si A vale 1, la salida es 0. Entonces efectivamente aquí ya está funcionando nuestro ejercicio. ¿Qué nos queda? Compartir el diseño. Entonces para eso doy clic acá en el botón de Tinkercad y para compartir el diseño en Classroom basta simplemente con dar clic acá en el engranaje, propiedades, le damos acá cambiar el tipo de privacidad de privado a público, le damos acá guardar los cambios, listo. Damos clic en el diseño acá en esta parte y aquí se nos habilita un botoncito para que yo lo pueda compartir por las diferentes redes sociales y por Classroom. Entonces doy clic acá en Classroom y esto me va a llevar a Classroom y simplemente lo que yo tengo que hacer es buscar la tarea que dejó mi profesor en el aula virtual del curso. Voy a seleccionar la tarea y simplemente le doy enviar. Y ya básicamente estoy compartiendo mi tarea con el profesor. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias para todos y recuerden que cualquier inquietud me pueden escribir por WhatsApp.